El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte envió este martes a juicio de fondo a Ana Stephanie Luna, acusada de la muerte de su expareja sentimental, Wanderson Santos Enríquez, hecho ocurrido en el municipio de Castillo. El representante legal de la familia ofreció detalles a su salida del Palacio de Justicia. Bien, en nombre de la familia Santos Enríquez, en el día de hoy se conoció la audiencia preliminar seguida a la imputada Ana Stephanie Luna. La magistrada decidió enviarla a juicio por asesinato, tomando en cuenta la acusación del Ministerio Público y la parte querellante también. Entendió que la acusación tenía méritos suficientes y que estaba dentro de la normativa legal y la envió a juicio. En tanto que la madre del hoyo chizo Altagracia Enríquez expresó conformidad con la decisión emitida. Pues yo me siento mejor, gracias a Dios. A pesar de todos los atropellos y todas las cosas que he pasado aquí, pero me siento bien, porque por lo menos ya sé que la van a enviar a juicio de fondo. La madre de ella vociferaba que ella iba a salir, que nada más iba a durar 2 años, 3 años, que era lo que iba a hacer. Pero yo la dejaba porque Dios está ahí y la justicia también. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.